Buenas noches. Bueno, pues como en otras ocasiones me cuesta trabajo hacer una valoración táctica, técnica, que la podemos hacer del partido, pero yo quiero destacar sobre todo el corazón, las ganas, la lucha, el creer, el apoyo de la gente, que los necesitamos más que nunca para sacar esto adelante. Ante las adversidades que nos están atacando este año, pues ser capaces de seguir peleando, luchar del primero al último. Yo creo que eso ha sido la clave de que fuéramos capaces de ganar este partido. Después podemos hablar del tiro exterior, o podemos hablar de la defensa del pick and roll, o del rebote de ataque, o de los posteos de Benji. Pero yo creo que sin ese espíritu, sin ese corazón, es imposible. Agradecer a la gente que ha estado increíble dando las fuerzas que a lo mejor nos faltaban. Y bueno, felicitar a los chicos por el esfuerzo que está a la historia de, o sea, a la altura de la historia de este club, ¿no? De lucha, de pelea, de seguir hasta el final y no rendirnos nunca. ¿Preguntas? Esas victorias que invitaban ustedes, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. El no rendirte nunca, por muy difícil que sea el panorama, por muy difícil que parezca, el seguir peleando cuando las cosas van peor, seguir creyendo, seguir luchando. Yo creo que en ese aspecto, pues hoy es de esos días donde solo puedo aplaudirles. Pues claro que hemos tenido errores y cosas de baloncesto que se pueden mejorar, pero es difícil echar la vista atrás este año y encontrar bueno, pues tantas ganas y tanto deseo y tanta intensidad, ¿no? Es, en ese aspecto, pues es lo que dices tú, ¿no? Es la base de todo lo demás. Esta es la gasolina para que el coche funcione, es básico. Que los jugadores sean capaces de estar a la altura de lo que requiere la situación, acompañados por la gente que hoy ha estado increíble, ¿no? Como tantas ocasiones, pero que han defendido cada acción con nosotros, ¿no? Y han peleado y empujado hasta el final. Mister, decías en la previa do partido que iba a ser importante que os xogadores que non eran, bueno, que non tiñan tanto peso no equipo, que se erixiran. Bueno, pues aí están os datos de Whittington, de Vencius, McConnell, que xa que estás satisfeito. Estou satisfeito co traballo de todos, ¿no? Porque tamén sempre digo o mesmo, ¿no? Hai xogadores que levan máis flashes polos puntos, polos rebotes, pero hai un traballo detrás, hai un traballo detrás toda a semana. Esta semana tivemos que facer pues un traballo extra, colocar a Benji de 4, prepararnos para esa situación. Ademais, bueno, viu todo torto, non? Porque hoxe foron os pivos os que tiveron máis faltas e éramos 4, e entón tivemos que xogar con Benji durante algún tempo de 4. Eso significa sacar a xente das posicións. Bueno, pues requiere concentración, non? E nese aspecto, pois, moi ledo. Precisamente en esas fases, cando os pivots se quedaron fora, te veis un pouco por como podía rematar o partido, porque xogabas un pouco colgado. Bueno, pois son as circunstancias do partido. Ao final chegamos cos pivots que chegamos, pero sobre todo o que falábamos era de que o estar cargados de faltas que non significara non facer o esforzo, non? Teníamos que pelexar e chegaríamos ao final como chegáramos. E nese aspecto os xogadores estiveron moi ben. Sí, chama a atención tamén en esa ímpetu, esa intensidade que falas, como se ganan os rebotes a un dos mellores equipos. Sí, o rebote ofensivo foi clave, non? Porque cando non éramos quen de anotar eses tiros exteriores que un pouco esta lacra que imos arrastrando, non? E non ter acerto no lanzamento triple, pois atopamos eses puntos que veñen do rebote de ataque, non? E o rebote de ataque pois ten un condicionamento táctico que o ten, pero sobre todo ten un fundamento claro no desexo, nas ganas, no, na pelexa e, bueno, pues ven un pouco a falar do que decía ao principio. Bueno, xa, Diego. No. Cara ao futuro, bueno, tú falas hoxe do espírito, da garra, da lucha, sí. Non se vai a negar o equipo, pero falando de cara ao futuro, tú vas a tenos un Andorra que fixo 5 de 25 de la primeira parte. Sí. Digo, con a lesión de Ross Qualen, con que queda de temporada, ¿cuál é a situación ou que situación de plantilla buscas? Eu de sempre, nada cambia. Como vos digo, sempre o clube sempre está a traballar e a buscar aquilo que poda mellorar o equipo. Eso non cambia, pero como sempre, e tamén sempre digo o mesmo, isto non é vou ali o collo e xa está.
tens que atopar o xogador que mellora o equipo, ten que entrar nas nosas capacidades, tanto técnicas como económicas, son moitas cousas. O traballo existe e está aí, está permanentemente aí, dende o primeiro momento, tanto cas lesións dos xogadores do perímetro como agora ca lesión de Rosco. Outra cousa sería que te quedes sentado no sitio, pero de eso nada, o club está a traballar arreo para intentar facelo o reforzo que seña necesario, ¿no? En ese aspecto todo o club está volcado e entón cando atopemos esa peza que nos poda axudar imos facelo, pero non é doado, non depende de nós, ¿no? As situacións do mercado, cas ligas en xogo é a que isto non é, e o que non vamos a facer é traer alguén que seña peor co que temos. Acabou o partido, pero bueno, pues se llevó un golpe, seguro que cuando enfríe le va a doler. Bueno, pues espero que solo sea pues el golpe del partido y que con los tiempos de recuperación, bueno, pues se quede en nada. No parece que fuera nada grave, pero es algo que le tengo que preguntar al cuerpo médico. Moncho, la última jugada, 8 segundos. Sí. Sacas haciendo pequeño, si te puedes, básicamente una línea. Sí. Para defender el... ¿Le pasas la patata caliente a la toma? ¿Por qué? No, nosotros buscamos una situación para intentar anotar desde la sorpresa, lo logramos y bueno, pues hay en ocasiones donde puedes agotar la posesión y a veces llegas mal y no encuentras la opción de tiro. Teníamos una opción primera y unas opciones segundas, la primera salió pues bien, como habéis visto, y bueno, en el partido fuimos capaces de defender dos opciones de bola de partido, ¿no? Bueno, pues creíamos que después lo podríamos defender y así lo hicimos. Bueno, pues no hemos...